Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Espero que se encuentren súper bien. Bueno, en esta ocasión les traigo estas mini compras de catálogo. Espero que se queden a ver este video. Y bueno, voy a comenzar con esta base de jabón que se llama Mate Real o Matte Real. Si enfocas, cámara, por favor. Y bueno, es de la línea Color Trend. Y el tono es Light Nude. La verdad, no sabía qué tono encargar, porque con estas bases nunca le atino. Creo que está un tono muy claro. Me da miedo el tono, pero bueno, si no me funciona así, pues tengo bases que me quedan oscuras, así que las puedo combinar. Y bueno, también me encargué esto, que es un bálsamo en el tono red. Es totalmente un bálsamo. Y sí, deja un poco de colorcito. También tengo por aquí, bueno, de Avon sería todo. Son estas dos cositas que me compré. Y de por acá tengo cosas de Arabella. Tengo este rímel que, si no sabían, Thalía tiene un rímel que supuestamente es a prueba de agua. Y bueno, yo aquí afortunadamente tengo el catálogo que me prestó la señora. Bueno, me lo dejó para que a ver si le encargaba algo, pues. Este fue el rímel que yo estuve comprando. Creo que me salió igual a 60 pesos. Y bueno, pues aquí está. Es como viene. Supuestamente dice que estarán intactas tus pestañas por 12 horas. Ok, y dice que da volumen y es a prueba de agua. Aquí se los dejo para que lo chequen. Y bueno, pues el producto, como pueden ver, viene en una bolsita. Por abajo pues viene lo que es como que la clave. Y pues ya lo estaré usando a ver qué tal. También tengo este labial. También tengo este labial que, bueno, en el empaque viene ahí Thalía Sodi y los mililitros que trae, o miligramos, no sé, no le alcanzo a ver bien. Y viene así totalmente el labial. Y bueno, pues no sé si sería defecto o qué, pero la pestañita, el sticker que debe de ir acá abajo, pues está aquí por un lado, como ven. Y yo encargué este tono rojo, nada más para probarlo. Soy muy curiosa. Y solamente dice Thalía Sodi, no trae pues nada. Todo como que los ingredientes y todo eso vienen en el empaque que está por aquí. Y miren, bueno, pues así es el swatch del labial. Ya lo estaré usando a ver qué tal. Bueno, pues y aquí esto pues fue una, ¿cómo se dice? Una base para poner la computadora. Y bueno, aquí dice Arabella, soporte plegable para laptop. Esto es lo que quería decir. Después se me fue como que la frase. Y bueno, pues es esto, viene así en lo que es esta bolsa. Yo traté de abrirlo hace rato, entonces por eso se ve así. Y viene, sacamos eso de la bolsa. Ok, y bueno, pues viene así esta bolsita. Y adentro de la bolsita viene lo que es el soporte para la computadora. ¿Sí? Ok, bueno, aquí pues lo abres. Voy a tratar de abrirlo con una mano. Y en la parte pues de atrás vienen estos y estos palitos. Pues sí, vaya, es como en el nivel que lo quieras ir poniendo. Creo que eso es todo lo que abre. Y bueno, déjenme quitar esto para que lo puedan ver. Ese es el soporte de la computadora. Este me costó 130 pesos. Y pues no es así como que un mega soporte, pero pues me va a servir para no tenerlo como que directamente en la cama. Entonces espero que quede más o menos mi computadora. Y pues sí, este fue el soporte que compré.
Como les digo, no es así como que un mega soporte súper guau, pero pues por algo se empieza, ¿no? Y bueno, creo que esto han sido las cosas. Bueno, me gustó del soporte que tiene como que su fundita para guardarlo. Y pues bueno, les digo $130. Y bueno, prácticamente son todas las cosas que tenía para mostrarles. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho. Nos vemos en un siguiente video. Bye.